Hola, pues es un gusto que nos acompañes nuevamente aquí en el Centro Tecnológico en Hidroponía y hoy seguiremos pues contándote parte de nuestra historia que es un poco larga y ya sabes, luego pasaremos a contarte alguna de nuestras experiencias. Por lo pronto, pues aquí te dejamos una entrevista que nos hicieron y que queremos compartir contigo. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en la ciudad de Toluca. Estamos aquí para conocer la Asociación Hidropónica Mexicana. Es un lugar que realiza una labor bastante noble en cuanto a la educación sobre este tipo de ecotecnias. Además, este lugar fue construido en un predio recuperado. Si quieres conocer más sobre él y sobre la hidroponía, quédate con nosotros, comenzamos. Factor Ciencia. Y para conocer más sobre este lugar me encuentro con Gloria Samperio. Ella es contadora pública de profesión, pero tiene más de 25 años de experiencia en la hidropónica, se ha convertido en toda una experta. Gloria, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti por acompañarnos. Y tú eres la responsable en la recuperación de este espacio aquí en la ciudad de Toluca, que, cuéntanos, esto era un terreno baldío, un tiradero de basura prácticamente. Sí, de hecho, como se puede ver, es una barranca. Uh-huh. Que afortunadamente hemos ido rellenando, ganando terreno. Uh-huh. Lo problemático de este lugar es que era basurero público. Okay. Y algunas gentes pues que no tenían como que actividad se venían aquí porque había carros abandonados. Okay. Además de basura, había una gran cantidad de ratas. También había el riesgo de que a los niños que pasaban les quitaban los celulares. Okay. Oye, interesante, porque en este terreno donde estamos parados difícilmente podríamos creer que pudiera ser fértil, que pudiera pues darnos vegetales, darnos plantas. Sin embargo, con las técnicas adecuadas esto es posible. Y este programa justamente lo vamos a dedicar a conocer más sobre la hidroponía. Pero en esta primera etapa platícanos a grandes rasgos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que entender de la hidroponía pues antes de que lo veamos ya funcionando? Funcionando. Bueno, debemos de entender que es una opción de producir alimentos sanos en forma muy, muy económica, uh-huh, como lo vamos a ver adelante, que es también una opción de cuidar el suelo, okay, una opción de brindar alimentos completos en sus nutrientes y otra opción de evitar la destrucción y la contaminación del suelo. Okay. De las cosas que efectivamente pues no salen en cámara es que agradecemos todo el escombro que realmente era basura para muchas personas y que pues nos hicieron el favor de llevarlo, de donárnoslo. Nosotros también recogimos gran parte para ir adecuando nuestro espacio. Y también lo que no salió en cámaras es que desgraciadamente en la limpieza de este terreno pues encontramos un cuerpo. Y claro, hubo que dar parte a las autoridades y hacer todo el trámite correspondiente. Y de ahí, pues no lo sabemos, pero algunas cosas extrañas pasan en este invernadero. Y claro, tendremos oportunidad de írtelas contando. A ver también tú qué opinas. Bueno, de las experiencias que queremos compartir contigo es precisamente esta, ¿no? La primera, digamos. De repente tenemos un espacio que acondicionamos y que nos preguntamos efectivamente qué vamos a sembrar. Y aunque parece una pregunta fácil, la verdad es que pues no es tan sencilla, porque de ello pues va a depender efectivamente si nosotros queremos hacer un negocio o queremos comer sano, o sea, cuál es la pretensión de nuestro cultivo hidropónico. Pero nosotros efectivamente la intención era hacer del CTH también un lugar autosustentable. Así que de repente, entre todos los vegetales, entre todas las plantas que se pueden sembrar, entre este abanico de muchísimas posibilidades, saber cuál es la más conveniente nos dio muchas cosas que pensar. Y entre ellas, pues vemos algunas que quizá puedan serte de utilidad. Por ejemplo, tenemos que pensar
pues qué planta se lleva mejor con el clima que tenemos o qué clima es el que pues nosotros le podemos ofrecer a nuestra planta. Como también tenemos que considerar dentro de esas plantas que vamos a sembrar, pues qué mercado tienen, a quién se las voy a vender. Si son pequeñas plantas o son grandes, o si son de ciclo corto o largo, ya que de esto va a depender un poco el sistema que yo decida utilizar. Y esta elección del sistema de siembra pues también va a depender de factores como cuál es mi recurso, si tengo para comprar tubos, para comprar balsas o de plano nada más para comprar bolsitas de plástico, recolectar por ahí algunos envases de PET y si este costo de operación pues también me va a permitir que mi cultivo sea rentable, porque les voy a comentar. Por ejemplo, podemos sembrar una lechuga en una bolsita de plástico rellena con algún sustrato como grava, que es algo muy barato, pero también la puedo sembrar en balsas que tienen una mayor inversión, pero el costo de operación va a ser menor porque no voy a tener que mover tanto sustrato. O la puedo sembrar en un sistema NFT que también me va a salir un poco más caro al principio, pero tiene una mayor vida útil. Entre otras cosas, estas pues son algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a elegir qué queremos sembrar. Esperamos que estas palabras te sean de utilidad y para el próximo video te vamos a comentar finalmente qué elegimos sembrar y claro, por qué.